Los accidentes se concentran en 7 departamentos: Managua, Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Estelí, Rivas y Masaya. En este reporte semanal que vamos a presentar hoy, el periodo del lunes 30 de octubre al domingo 5 de noviembre, estamos haciendo un resumen de las acciones preventivas que constituyen la campaña, la gran campaña nacional para la protección de la vida de los y las motociclistas. En general se realizaron 3.480 visitas casa a casa a 9.400 protagonistas estudiando la cartilla de educación vial para la protección de la vida. 2.890 actividades en los mercados, paradas y terminales de buses se abordaron a 4.112 ciudadanos. También continuamos realizando las asambleas de seguridad vial en las comunidades, 11.284 protagonistas. La reunión con los responsables de transporte de las instituciones del Estado. Esto es muy importante porque empezamos en casa. Las instituciones del Estado tienen áreas de transporte, tienen vehículos, tienen conductores y nosotros nos estamos reuniendo con estos responsables, con estas responsables de áreas de transporte de todas las instituciones del Estado, de los gobiernos municipales, de las alcaldías municipales, para estudiar con ellos esta cartilla de educación vial para hacer recomendaciones y prevenir, ¿verdad?, la accidentalidad del tránsito, procurando la concientización de nuestros y nuestras conductores para que tengan una conducta responsable en la vía pública para la protección de la vida de todos los usuarios, los pasajeros, los conductores y conductoras y los y las peatones. Seminarios de educación vial que estamos brindando también a los funcionarios de las instituciones de nuestro buen gobierno y a las alcaldías, porque no se trata exclusivamente del sector transporte. Todos los funcionarios y funcionarias, todos los trabajadores y trabajadoras del Estado que tienen o conducen vehículos, especialmente los que conducen motocicletas. Estos seminarios que venimos realizando están acompañados también de todas las actividades de esta gran campaña nacional en las que se incluye conferencias magistrales que comenzamos este lunes en la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama, que se rinde a tu madre, y en el recinto Rubén Darío de la UNAM de Managua. Para Noticias 12, Gloria Campos.